¿Qué pasa, chavales? Hoy hemos venido al karting de casinos, que es una pista de kart. Ocasionalmente aquí se hacen algunos cursos de conducción. Y como vais a ver, los karts no son lo mejor en nada, pero aún así son muy divertidos. Digo esto porque yo no he estado en ninguna pista donde patine tanto el asfalto. O sea, lo más difícil es llevar el kart recto. Estás continuamente corrigiendo porque se te va de lado, incluso puedes pegar la vuelta si no lo controlas como tienes que hacer. La pista es de 458 metros, estos son 7 curvas a izquierda y 5 a derecha. Y las instalaciones, pues bueno, nada fuera de lo común. Tiene un pequeño bar, tiene algo de sombra y tiene parking. Aparte de la zona de karting, hay una zona de césped, hay unos comederos, hay para atorrar. Todo esto va a un alquiler aparte, donde hay muchas actividades, incluso hay una tirolina, próximamente van a abrir una piscina y hay futbolín, billar, vamos, que podéis pasar todo el día aquí por poco dinero. Otra cosa que me llamó la atención es que tienen una réplica del kart que estáis viendo en la pantalla, que es el mismo kart con el que Ayrton Senna ganó su primer mundial de karting cuando era, vamos, un mozo. Decir que el trato de la gente es de 10, vamos, o sea, se le daría un 11 si se pudiese, pero nunca he estado en un sitio donde te traten mejor, te informen de todo sin ningún problema. Incluso en última hora el hombre se animó a sacar un coche que tenía por ahí guardado y hacer un poco el cabla con unos amigos. El precio son 20 euros, son tres tandas, que es entrenamiento, clasificación y carrera, lo que se conoce como Grand Prix. Y luego aparte son 8 euros si queréis alquilar todo el tema de las instalaciones, donde hay nevera, hay un pequeño campo de fútbol, hay un montón de cosas. Teniendo en cuenta lo que es el tema de karting, o sea, ser pista, karts y esas cosas, le pongo una puntuación de un 6,5 porque si queréis correr realmente en serio y tenéis un poco de nivel, la verdad es que se queda un poco corto. Os dejo un vídeo y unos onboard por aquí y ya decidís vosotros mismos si os merece la pena.
Yeah.